acha que eu não quero, não viu nada. Cuidado que eu tô preparada. Meu fogo tá discreto, controlado. Tu tá jogando bola com granada. Mas se quiser, sem medo pro meu mundo. Gosto quando vai bem fundo. Se não sabe, eu te ajudo. Vai ficar sem ar. Vem sem medo pro meu mundo. Gosto quando vai bem fundo. Se não sabe, eu te ajudo. Deixa eu te contar. Eu sou pior do que cê possa imaginar. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Dayana, como siempre, aquí por pantalla de T5 Satelital. Nos vinimos hasta el Parque Cambacuá a vivir esta edición de Sabores con Payé. Como pueden ver, muy concurrido, ¿eh? Ya últimas horas, obviamente, de esta edición. Te vamos a mostrar imágenes de lo que fue esta tarde aquí en el Cambacuá y mucho más. Mira todo lo que tenemos para hoy. Quem te vê passar assim por mim não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sempre tão linda. Contemplar o sol do teu olhar, perder você no ar, na certeza de um amor, me achar um. Sozinho, eu me afogo em solidão. Oh, Ana Júlia, oh, Ana Júlia. Arrancamos com o que tem que ver com o que se viveu en Costanera Sur, aquí en Corrientes Capital. El domingo pasado se vivió la segunda masterclass de karting, ¿eh? Con más de 100 inscritos y una concurrencia increíble, ¿eh? Vinieron gente de todos lados, de todas las provincias, y esto fue lo que se vivió. Mirá. Que queríamos incursionar y nos juntamos con la asociación de pilotos y en conjunto organizamos esto, nos animamos, teníamos esta posibilidad en la Costanera Sur este fin de semana y bueno, avanzamos, han venido muchos pilotos de la región con el movimiento económico que eso lleva, muchos stand que son de gente de acá moviendo la producción y bueno, y sobre todo promoviendo las carreras que de una u otra forma siempre convocan a mucha gente que es muy aficionada al mundo tuerca, pudiendo disfrutar de cerca de los karting, de los pilotos, conversar con ellos. La verdad que una experiencia siempre buena en Corrientes y que hay que ir promoviendo para darle más envergadura. Estamos promoviendo este evento, y otros más. También estamos trabajando en el tema ya del autódromo, con diferentes eventos así relacionados con el mundo motor, así que vamos a seguir en esa línea. Salimos a clasificar, vamos a ver que salga todo bien, ojalá que termine un excelente día porque está muy lindo el de show y se vuelva a repetir, que no haya ningún lastimado, eso es lo importante, muy lindo está. Estamos muy felices porque
hay más del 50% del karting es de corriente y están todos parados porque no hay circuito. Esto es lo mejor. Hay carreras en el interior, pero hoy cuesta mucho viajar, salir. Así que aprovechamos ahora que hay, así que ojalá se vuelva. El karting es algo muy familiar, muy lindo, no hay peleas, no hay discusiones. Todo amigo, algo excelente. Muy contento en este primer máster internacional de karting, más de 100 pilotos inscritos, una jornada que se vive a pleno con 8 categorías, los vecinos acompañando, y también tener en cuenta que detrás de cada uno de estos pilotos hay un equipo, viene la familia, y todo esto es turismo para la ciudad, desarrollo económico, es dinero que queda en la ciudad y que genera empleo. Hacer una carrera en circuito callejero en el marco de la costanera, como lo hacen otras ciudades del mundo con el automovilismo, sigue posicionando a la ciudad como una ciudad de eventos y una ciudad turística, un destino para visitar y seguir potenciando, porque todas las imágenes de la carrera van a estar referidas a lo que es la costanera, a lo que es el río, así que una vidriera inmejorable para mostrar la ciudad hacia afuera. Corrientes que están adentro, la agenda del karting va a trabajar para que este evento se siga haciendo, se siga potenciando. En esta primera edición, la verdad que superamos las expectativas, vamos a seguir trabajando para que el que venga sea un mejor todavía. Gente del Instituto Superior Técnico Laboratorio Dental aquí en Corrientes, 9 de julio 1733, también tiene su sede en la ciudad de Goya y también en la ciudad de Paso de los Libres. Atención vos, odontólogo y estudiante también de odontología y de mecánica dental, se vienen nuevos cursos este año de capacitación, así que estén atentos, ingresen al Facebook ISTLD Mecánica Dental. Mandamos un saludo a Carlos y a Daniel y gracias por acompañarnos como siempre. ¿Vamos a la pausa? Sí. Vamos a la pausa, Dayana, quédate con nosotros que ya venimos. Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Festeja tu cumple, casamiento, aniversario, despedida en los dos chefs del Tennis Club. Con una promo imperdible, te regalamos el salón. Sí, escuchaste bien. A partir de 80 personas en adelante, te regalamos el salón para tu fiesta. Seguinos en Facebook y en Instagram, Los Dos Chef Tenis. Invitamos a que también me sigas a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, estamos en todos lados. Participan allí de diferentes sorteos y también pueden acompañar todo lo que se viene de eventos, lugares donde vamos a estar, así que queda la invitación para que nos sigan a través de las redes sociales. También mandamos un saludo muy grande a Gaby San Martín, como siempre, que nos abandona aquí en el programa, hay que decirlo. Gaby, te estamos esperando con un balde de pocho. Ahí está, ahí justamente, mira, acá, ahí donde ven, es una de las sucursales de los cines de la costa. Estamos esperando que Gaby salga a ver si nos da un poco de bola, che. Bueno, agradecemos a los cines de la costa, como siempre, en sus 4 complejos, aquí Casino Costanera, también en Corrientes, en el Shopping Centenario, Resistencia, Shopping Sarmiento y en el Casino de la Ciudad de Goya, ¿sí? Todos los jueves se estrenan nuevas películas. Se estrenó Aladdin Gio, una nueva versión de la película de 1992, ¿se acuerdan?
Bueno, exactamente, de Disney. Bueno, esto y muchos estrenos más en los cines de la costa. Ingresen www.loscinesdelacosta.com.ar, hacen su compra online por solo 110 pesos. Y no tienen que hacer fila en el cine. Y todos los jueves, hot sale a 100 pesos por persona en cualquier boletería. ¿Veamos los estrenos? Estos son. What have you done to dream the impossible dream? There's no escape for you. The high table wants your life. To right the unrightable wrong. Tell me what you want. Passage. I can't help you. To reach the unreachable star. Do you expect him to make it out? A $14 million bounty on his head. Everyone in the city wants a piece of it. I say the odds are about even. Doc, 5 seconds. John Wick, excommunicado, in effect, in 3, 2, 1. And away we go. Nothing's ever just a conversation with you, John. ¿Qué tendría que hacer? Ve a la Cueva de las Maravillas. Tráeme la lámpara. Oh, alabado sea aquel que me invoca. Seré fiel a mi juramento. Os concederé 3 deseos. Es broma. Mira. ¡Fíjate! ¡Ya me has picado! ¿Ves? ¡No hay un genio tan genial! ¿Puedes hacerme un príncipe? Lo de hacerte un príncipe es muy ambiguo. Podría literalmente... ¿Hacerte un príncipe? Ya, no. ¿Habéis visto mi palacio? Pareces un príncipe por fuera. Pero no he cambiado nada de tu interior. ¿Es la hora del espectáculo? No, yo mando aquí, ¿vale? Yo digo cuándo es la hora. ¿De verdad? Creía que una princesa podría ir donde quisiera. Esta princesa no. ¿Confías en mí? Un mundo de mira bien lo que hay. Allí mi cosa conteniendo es morir. El aliento. Soy como un ángelú que lejos va. Déjate llevar a un mundo ideal. Bueno, ayer, sábado 25 de mayo, se vivió aquí en la costanera el desfile de la Revolución de Mayo. 209 años de la Revolución de Mayo, realmente una puesta en escena con tanques de guerra, aviones, helicópteros, muchos colegios, excombatientes de Malvinas. Increíble. Tengo que confesar que fue la primera vez que vine a ver en vivo, porque siempre aprovechaba el feriado para viajar. Pero bueno, una puesta en escena impresionante aquí en Costanera y se vivió de esta manera. Thank you.
destinamos el 100% del impuesto inmobiliario rural al campo. Y por cada peso recaudado, invertimos 3 pesos más. Con ese dinero hacemos 1000 kilómetros de ripio este año. Pero también invertimos en electrificación, en drenaje para evitar inundaciones y en internet. Llevamos conectadas 120 escuelas rurales y el año que viene vamos a conectarlas a todas. Invertir en el campo no solo mejora la producción, sino que facilita el acceso a la salud y a la educación de miles de correntinos. Porque Corrientes somos todos. Tiempo para un Lulemú. Alfajores, tostadas, galletitas, barritas de arroz con semillas y los riquísimos Limú. Bajos en calorías y aptos para celíacos, con más de 10 variedades en sabor y presentación. Recarga tu día con Lulemú. Gladys Céspedes piensa exclusivamente en vos. Diagnóstico personalizado sin cargo. Rituales Kerastase. Colores mágicos L'Oréal. Gladys Céspedes. Tu lujo natural. Centenario Shopping Mall. Seguinos en Face, Twitter e Instagram. Gladys Céspedes. Como siempre, agradecemos a Gladys Céspedes, estilista, que nos acompaña aquí en Dayana. Recuerden, de lunes a lunes, de 10 a 22 en el Shopping Centenario. Sorteamos 2 cambios de look por mes aquí en el programa. Participa mandando un mensajito al 3794-050747 con nombre, DNI y contando por qué querés ganarte el cambio de look. Son 2 por mes, pues, ganar en realidad el cambio de look que quieras. Corte, color, hidratación, absolutamente de todo. Le mandamos un saludo muy grande a Gladys y a todo su staff, que los amo con mi alma. Contábamos al inicio del programa que estamos aquí en el Parque Cambacuá en esta edición de Sabores con Payé. Realmente increíble, ¿eh? Diferentes stands con artesanos, cocineros locales. Bueno, también vino gente de otro lado. Había un stand de brigadeiro con dulce de Brasil. Tremendo. Bueno, te mostramos un poquito de lo que se vivió aquí en el Parque Cambacuá. Sándwich de bondiola con un salteado de vegetales. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y es riquísimo? Muy rico, ¿eh? Gracias. Somos de Paso de la Patria, acá estamos preparando estofado y torta parrilla. Soy Valentina Latorre de Cacatí. Estamos preparando cazuela de chorizo, baipú, mandioca frita, empanadas cortadas al cuchillo. Todas recetas típicas. Todas recetas típicas de nuestra región, de nuestros pueblos. Esto es cazuela de chorizo. Tiene cebolla, morrón rojo, verde, zanahoria, mandioca, poroto negro, poroto blanco, payares y chorizo, chorizo casero. ¿Dónde vamos? En todos los eventos que estamos. La gente, gracias a Dios, acompaña. ¿Y vos qué estás preparando? En este momento en Maipú. Yo soy de Concepción, me llamo José Luis. Me conocen todo por Mendocita, en donde que voy nos están. Así que, hoy estamos representando al cocinero de verano. Pues todo de acá, de nativo,
Cacatí, de Corrientes, Cacatí, de San Miguel, tenemos porotos también. O sea, es de la región, digamos. Y la gente encantada. Y gusta. Ayer salió toda, hoy ya tenemos varios pedidos, así que esperemos vender todo. Y hoy estoy haciendo de chorizo, ayer hice de carne y hoy de chorizo. O sea, el chorizo, los condimentos que lleva, cebolla, morrón, algunos condimentos de, como condimento para piso, todas esas cosas. Y el toque final es el queso, de la harina de maíz y después el queso. Con eso completamos. 8 y 9 de junio se viene la fiesta de estofado. ¿Quieres probar? Tenemos más de 100 cocineros inscritos. Sábado a la noche todo el tema de comida, la competición de los cocineros, tenemos 20.000 pesos en premio para los cocineros. ¿Está probando entonces? Sí, esperamos, muy bien. Muy buenas tardes para todos acá y bueno, nosotros venimos a representar a Yusengó. Somos ganadores del primer asadazo que se hizo en Yusengó y creo que esto que hicimos acá es una buena experiencia para ver si, para volver a competir, que es el segundo encuentro del asadazo, se va a hacer el 14 de octubre en Yusengó nuevamente. La super torta frita, esta para la cámara, super, la super torta frita acá en Sabores Compayé, en el stand de los dos chefs. Allá te traigo. ¿Qué están probando acá? Baipú. ¿De dónde? Es de un grupo de alumnos de la Facultad de Diseño, Arte y Ciencias de la Cultura de FADIC de la UNE, carrera de turismo. Acá estamos haciendo pastelitos. Criollos, tortas fritas, tenemos un baipú, en cazuela de chipá, tenemos el chipá cuerito, el popular chipá cuerito, así que todo comida típica regional, cocinando. Bueno, mi nombre es Maximiliano Márquez, estamos con vinos orgánicos de La Mansa, realmente impresionante, hemos vendido muchísimo y para los correntinos como yo, que estamos muy acostumbrados a nada más que Malbec, el que más salida tuvo con la degustación fue el Blend, que es una mezcla de Cabernet y Malbec, realmente impresionante y hemos vendido toda la línea, nos quedamos sin nada, estamos esperando más mercadería. Así que bienvenidos a La Mansa. Un lleno total, sin antecedentes, gracias al Ministerio de Turismo de la provincia por el apoyo, al ministro Piris, al gobierno, a la municipalidad, a los organizadores, porque acá nos convocaron a todos los cocineros populares de acá de Corrientes y bueno, venimos a disfrutar este momento, a compartir en familia y que la gente pueda compartir y disfrutar las comidas regionales y las comidas típicas de nuestro Corrientes. Un secreto, bueno, primeramente poner la carne muy temprana y la paciencia y dedicarle todo lo que uno sabe, que no tiene ningún secreto, realmente no tiene ningún secreto, pero hay que estar. ¿Le gustó a la gente? Y sí, yo creo que le gustó porque los dos días tuvimos mucha gente y estamos muy agradecidos. Trajimos aceite de oliva, trajimos aceto balsámico, tenemos para degustar jarilla, que es una hierba propia de Mendoza. Y la verdad que tuvo mucha aceptación, también no nos queda nada cerrado, ya vendimos todo, estamos esperando más mercadería. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron en la Santiago feria. Cabral. Santiago Cabral, vení gordo, tomá vino.
gracias por acompañarnos como siempre aquí por T5 Satelital. Agradecemos a Casa Galatea que me viste como todos los domingos. Ropa hecha aquí en Corrientes, muy orgullosa de valorar la producción local. Le mandamos un saludo muy grande a Maggie. Ingresen a Casa Galatea a través de Instagram y también a través de Facebook y hagan su pedido, agenden su turno. Ropas hechas a medida y son prendas únicas, así que me parece que vale súper la pena. También agradecer a Vanity Perfumería, la mejor perfumería de Corrientes, todo lo que necesites en productos corporales, faciales, maquillaje, productos capilares, todo lo conseguís en Vanity, Córdoba 973, entre Junín e Irigoyen. Cari, te mandamos un beso enorme. Gracias a Gio Luque por toda la realización televisiva de esto que es Dayana y nos encontramos el próximo domingo 23:30 aquí por T5 Satelital, el canal federal. It's funny how I find myself.